taca en 2 minutos? ¡Claro! Taca es ese héroe que va a rodar más en una partida de lo que ha hecho Nori en toda su vida, y que no va a parar de meterte críticos y matarte a base de rodar sobre sí mismo. Encima, cada vez que rueda y te mete un crítico, pues te roba vida. ¡Sí! ¡Te roba vida! Y cada vez que te lo encuentras en una partida, pues tenés por tu cara, porque igual te la destroza. Y vives con ese miedo de, oh Dios, puede estar en el arbusto, me va a rodar en toda la cara y me va a matar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Aquí tenéis algunos ejemplos. ¡Action! Mira, Glaive es protegido. Uy, qué bajo de vida estás, amigo Glaive. Ahí estamos. La cajita, hasta luego. También tiene unas bajas que te van a partir en trocitos. Y aparte de eso, te van a meter un daño progresivo, sí, minúsculo. Pero si estás a muy poca vida, se nota hasta que mueres. Y aquí están los ejemplos. Uy, aprovecho que no me puede ver. Uy, mira, una petada desprotegida. Y... uy, por aquí, por allá. No, te lo has querido. A ver, oh, Glip, tú no te vas para casa. Te rodea la cara ahí. Uy, casi. Pero tú no te escapas de la calle. Ahí vas. Este héroe, cuando tenga poca vida, va a desaparecer. Con su maldita cajita, con su segunda habilidad. Y va a desaparecer, y lo sabes. Lo sabes, porque te va a joder esa kill, te va a joder esa doble o esa triple. Ahora sabéis lo que viene, ¿no? Os voy a poner unas cuantas muertes más de taca. A ver, me voy a hacer invisible a ver este. A ver qué hay por aquí. Uy, mira. Uy, ¿qué es eso de allá arriba? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¡Hombre, si es mi amigo, taca! ¡Ahora, otra kill para mí! Pegarle, que no se escape. Matarlo. Que se pira, corre, cajita. Allá voy, sé que lo voy a hacer y... ¡ay! No, la torreta no. Pero otra vez tú, Glaive, no tienes suficiente, ¿eh? Que se escapa, que no se escape, Vox. Vamos, cajita. Llegas y... ahí va. Vamos a morir, taca, y... que me la quitan la torreta, me cago en... Y bueno, chicos, después de todos estos clips, aquí os dejo el último y yo me despido por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.